El reclamo es absolutamente legítimo, nosotros lo compartimos. Realmente a la víctima o a una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido, de un familiar, uno realmente no tiene palabras para decirle, más allá de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, y que no nos damos por vencidos, sino que estamos poniendo todo lo necesario para revertir la situación. Por supuesto que a una víctima eso no solamente no le va a alcanzar, sino que tal vez vaya a redoblar lo que es el reclamo. Realmente vuelvo a la situación crítica que estamos viviendo, a la cantidad de recursos que estamos destinando, que es un parámetro, digamos, objetivo, porque uno va a encontrar hoy la problemática o la complejidad de la inseguridad en todos los discursos, en cualquier ámbito. Bueno, digamos, nosotros tenemos datos objetivos para demostrar que realmente lo consideramos una prioridad. Somos conscientes que en este momento no alcanza. Es realmente frustrante, y somos también personas de carne y hueso que muchas veces, y lo digo esto desde lo personal, también hemos sufrido la misma violencia, la misma agresión, los mismos asaltos. Digamos, nosotros no andamos, por lo menos en el municipio de Vicente López, con custodias personales, no tenemos ningún tipo de prebenda, y lo hemos sufrido, y yo personalmente también lo he sufrido en familiares míos. Entonces, somos personas normales que estamos sometidas absolutamente a lo mismo que el resto de los vecinos, que sí tenemos la obligación de poner el máximo esfuerzo para que estas cosas no ocurran. Bueno, lo estamos haciendo. Que en este momento no alcanza, también somos conscientes, lo que nos implica redoblar los esfuerzos.